Con suficiente material probatorio, un fiscal de la seccional de fiscalías de Bogotá logró que un juez con función de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de un hombre que presuntamente atacó con arma cortopunzante a su excompañera sentimental en una vía pública del barrio de Don José de Sucre en la localidad de Usme el pasado 2 de junio. Además, se conoció que 3 días después, en compañía de otros hombres, el procesado también habría amenazado de muerte a la mujer por haberlo denunciado. Con el apoyo de la SIJÍN de la Policía Metropolitana de Bogotá, se hizo efectiva la orden de captura en contra del investigado, a quien la Fiscalía le imputó el delito de tentativa de feminicidio agravado. Por su parte, el juez de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Cabe anotar que este hombre estaba pagando una condena en su domicilio por el delito de hurto calificado y agravado. A la fecha, la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Bogotá tiene el 100% de avance de esclarecimiento de los feminicidios ocurridos durante el año 2021. La Fiscalía habla con resultados.